busqué durante años, pero nunca pude encontrar un rastro tuyo. ¿Desaparecí? Ahora, ¿cómo puede desaparecer así un chico de 12 años? A ver. Se puede. Sí, sí, claro que se puede. Sobre todo si tu viejo no te busca. Nosotros pensamos que ibas a volver al poco tiempo, cansado, muerto de hambre, que lo estabas haciendo para escarmentar al viejo. Lorenzo, si al viejo nunca le importó que yo desapareciera. Al contrario, me imagino que habrá sentido un alivio tremendo cuando no aparecí. ¿Mm? O alguna vez se preocupó, preguntó por mí, tuvo algún problema, algo. Nunca dijo nada. Pero eso no significa que no lo sintiera. Él nunca se pudo recuperar de la muerte de Julia. ¿Vos también crees que fue mi culpa, no? No, no, nunca lo creí. Claro, pero no importa, no importa. Esto ya pasaron muchos años, ¿eh? No importa, no importa. Si no importa, ¿por qué apareces ahora? A ver, ¿por qué todo este jueguito, todo este misterio, las cartas, la botella de champán, todo esto? ¿Por qué? ¿Sabes qué fecha es hoy? Hoy es el aniversario del día que yo desaparecí. Son mis hijos y los conozco muy bien. Él es un imbécil, un inútil, un irresponsable. Si mamá estuviera viva, usted no me trataría así. Pero no está viva, está muerta. Igual que tu hermana, Julia. Por tu culpa. No, no, eso no fue así. Sí. Fue un accidente. No, provocado por él. ¿Mm? Él la mató. Ojalá no fuera mi hijo. Ojalá no tuviera que verte más a los ojos. ¿Por qué no te moriste vos en lugar de Julia? Si usted sigue hablándole así a mi hermano, a mí no me ve más la cara. Deja, aprovecha que te prefiero a vos. Y haga de cuenta que fue así y que yo también estoy muerto. Es mejor así. Como ustedes están muertos para mí, yo nunca más voy a ser un Uribe. Por eso ahora sos el almirante. Eduardo, ¿Eduardo qué? ¿Eduardo Acecas? ¿Eduardo qué se llama? Pero ¿por qué tanta pregunta? Qué aburrido. ¿Eh? ¿Qué? Lo importante ahora es que no soy más Uribe. Ahora no entiendo. ¿Y por qué hiciste todo esto entonces? ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué todo este misterio? ¿Por qué la compra de la casa de papá? Cálmate, cálmate, cálmate. Te estás poniendo un poco nervioso a ver si te da otro infarto. ¿Eh? No, no quiero. Como ves, estoy al tanto de todo lo que te pasa. Sé mucho más de lo que vos pensás. Eduardo, si vos querés la empresa y la casa de papá, reclama tu herencia. Todavía tenés puedo, derecho. Pero yo no puedo creer lo que me está... ¿Vos te parece que a mí me interesa quedarme con algo de lo que el miserable se dejó? ¿Y entonces qué querés? Quiero haber hecho mierda todo lo que él construyó. Eduardo, papá ya se murió, no está. Ahora quedamos vos y yo. Vos sos lo que él construyó. Vos y él son la misma mierda, por eso te quedaste al lado de él. Todo el tiempo no te abriste cuando me hizo lo que me hizo. Ah, estás completamente loco. Vos sos el viejo. Son la misma persona. Claro, por eso él siempre te prefirió. Si el arma que se disparó y mató a Julia, si te hubiese disparado a vos, no te habría culpado. Sí, Huguito, ¿qué pasa? No, soy yo, Moro. Moro, ¿qué haces con el celular de Hugo? ¿Dónde está Hugo? Nos afanaron, don. A Troncano le dieron un cuetazo. No puede ser. A ver, ¿cómo está Hugo? Está vivo, quédese tranquilo. Lo está atendiendo su nuera. Pero la guita fue. Bueno. Espérenme, yo estoy yendo para allá. Yo no puedo creer que seas tan hijo de puta. ¿Perdón? ¿Perdón? La firma del boleto de la casa del viejo. Vos lo planeaste todo, ¿no? Hirieron a Hugo, atroncaron a mi contador. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué te estoy hablando. Por lo menos tenés los huevos de decir que fuiste vos. Me parece que te estás poniendo un poco nervioso, te va a hacer mal. Dejemos esta charla por otro momento, ¿sí? Fue un placer verte, hermano. De verdad. Cuídate. Asaltaron a Hugo, lo hirieron. Voy al hospital, enseguida.